La ventaja de ser la excepción. Cuando un método es bueno, favorece a aquel que lo practica inteligentemente. Si dicho practicante lo adapta lo mejor posible a las circunstancias y a las necesidades de sus candidatos. Y esta ventaja será mucho mayor en la medida en que el método, al ser difícil e ingrato y al necesitar su aplicación, mucha maña y mucha dedicación es, en la época de grandes comodidades en la que vivimos, muy poco empleado por los colombófilos. La diferencia y la ventaja son todavía más grandes hoy por el hecho de que los vuelos con bandera han caído en desuso y encuentran muy pocos adeptos dispuestos a molestarse, como es debido, por hacerlos completamente eficaces. Si Bricú y Demil, si los hermanos Catriz volvieran, nos derrotarían de nuevo completamente. Cuanto menos emplee el entrenamiento dirigido, más ventaja tendrán el colombófilo que lo practique inteligentemente. La plena forma depende a veces de poca cosa. Cuando las palomas se encuentran en excelente condición y salud, la plena forma depende a veces de poca cosa. La experiencia nos ha enseñado que no es con esfuerzo de granos pequeños, de mañas, de procedimientos de brujo, de dopings, ni siquiera con vitaminas artificiales como el manager puede esperar obtener dicha forma. El entrenamiento bien comprendido, dirigido o libre, siendo la eficacia del segundo mucho más aleatoria que la del primero, puede ayudar enormemente en este asunto. En un ámbito tan delicado como este, hay que tratar en primer lugar de no perjudicar al imponer a la paloma un trabajo por encima de sus posibilidades o para el cual no está preparada o está mal preparada. Trabajo que puede dar un resultado completamente contrario al que estamos buscando. Una prueba de esto la tenemos en el ejemplo de dos colombófilos vecinos nuestros cuyos viudos volaban como paraguas al revés durante 10 minutos antes de buscar refugio en cualquier lugar donde el manager no les pudiera molestar. Una dosificación difícil. El entrenamiento dirigido es difícil de dosificar. Es necesario mantener una disciplina conveniente, sin la cual nada es posible. La paloma posee una memoria excelente y es necesario que, una vez terminado el rodaje, los vuelos sean siempre de la misma duración. Nuestros viudos no tienen reloj, pero conocen la hora mejor que nosotros. Lo importante es llegar lo más rápidamente posible a vuelos forzados de 40 minutos si jugamos la velocidad y de una hora si se trata de largas distancias. Podemos comenzar ya durante el invierno, a partir del momento en que las últimas plumas de las palomas retrasadas han crecido completamente en lo que a su figura se refiere. Es el primer año el que cuenta, cuando hay un puñado de palomas adultas acostumbradas a ello, podemos estar seguros que el resto se va a adaptar enseguida y fácilmente. No obstante, es necesario que las palomas vuelen bastante bien a partir del momento que han terminado la muda. Nosotros lográbamos fácilmente prolongar sus vuelos cuando el tiempo era seco, pegando ligeramente con un listón en el interior del granero, en el lugar del tejado donde las primeras venían a posarse. Una vez que habíamos retirado las hembras, no había ningún problema, pero nosotros comenzábamos a prolongar los vuelos cuando las hembras estaban todavía con sus cónyuges. Una disciplina severa. Si queremos que todo vaya bien, es necesario que al cabo de 15 días, como máximo, los vuelos hayan alcanzado la duración que les queremos dar.
velocidad, 40 minutos, fondo, una hora, cosa que no quiere decir de ninguna manera que después de haber alcanzado la buena condición del concurso, no podamos contemporizar. Creer eso sería un error. Esta contemporización no se puede hacer nunca cortando los vuelos, sino únicamente suprimiendo totalmente algún vuelo a partir del momento que el equipo dé su pleno rendimiento. Para hacer eso, escogeremos los peores días y momentos bajo el punto de vista atmosférico. Hablando de viudez, hemos dicho muchas veces que nos eran suficientes de 7 a 8 buenas comidas para poner a nuestras palomas en buena condición de juego. Esta cifra puede igualmente servir de base en lo que se refiere al número de vuelos forzados e imponer en el curso de una semana. Por ejemplo, para el medio fondo con enjaule el viernes por la tarde y suelta el domingo, nosotros comenzábamos el martes por la mañana hasta el viernes por la mañana con supresión eventual de un vuelo cuando hacía mal tiempo, pero nunca los dejaba salir sin bandera. No llegar nunca antes y hasta el agotamiento. Cuando el rodaje ha terminado y el rendimiento es bueno, hay que tener cuidado de no llegar al agotamiento. Para los concursos de cortas y medianas distancias es interesante dar un poco de reposo inmediatamente antes de la competición. Cuando se enjaula el sábado por la tarde, se pueden suprimir los dos vuelos del sábado e incluso, al final de temporada, el vuelo del viernes por la tarde. Cuando se enjaula el viernes por la tarde para soltar el domingo, se suprime el segundo vuelo del viernes. Para los concursos de fondo, no será necesario ya que las palomas tendrán varios días de jaula para reposarse. ¿Son necesarios más ejemplos? Nuestra larga experiencia periodística nos ha mostrado que existen muchos colombófilos que, al mezclar sus lecturas con sus ideas, creen, después de un cierto tiempo, que han inventado aquello que han leído. Por otro lado, existen pocos campeones que sean lo suficientemente espontáneos para reconocer lo que deben al profesor cuyos métodos aplican. Es humano y no se lo reprochamos a nadie. De esta generalidad vamos a hacer una excepción. Se trata de un colombófilo francés, presidente de Sociedad de Bouchers, quien, después de haber leído varios artículos sobre los vuelos forzados aparecidos con nuestra firma en la Colombophile Belle, comunicó a la dirección de este periódico los óptimos resultados obtenidos después de haber aplicado los métodos descritos en él. Primeros premios en masa. Daremos solamente un breve resumen de la larga carta de M. Loret. Mi sociedad escribe. Existe desde 1884. Nunca ningún colombófilo ha realizado en ella una lista de premios como los que yo conseguí en 1974, 75 y 76. Es decir, después que yo practico los vuelos forzados tal como usted lo indica. Antes de eso, yo era también un colombófilo más o menos mediocre. Aquí le adjunto un recorte de un periódico local en el que podrá ver mis resultados en los 10 concursos presentados por mi sociedad. 8 de adultas y 2 pichones. Concursos que se escalonaban desde Auxerre, 67 kilómetros, a Libourne, 500 kilómetros. En esos días y en esos 10 concursos, vemos que M. Jean Laurent
ha ganado al menos los 4 primeros premios de 10 veces, 7 se ha adjudicado al menos los 10 primeros premios, ganando incluso los 10 primeros premios en el último concurso de adultas de Livorno, a una velocidad de 102 kilómetros por hora. La suelta tuvo lugar a las 7:14 y a las 13 horas. Todas las palomas estaban ya en casa. No faltarán personas que nos digan que la competición no es igual en la región de Troy que aquí, y que nadie en Bélgica ha podido ni podrá nunca conseguir una cantidad tan impresionante de primeros premios. Y es verdad, es materialmente imposible en Bélgica, sin la menor intención de querer comparar cosas completamente diferentes. Queremos decir que M. Jan Loren había sido, en el pasado, un buen colombófilo ordinario, y que llegó a ser literalmente imbatible después que tomó por costumbre el empleo de la bandera en los vuelos de sus palomas todas las mañanas y todas las tardes. He aquí, por otra parte, un trozo de la carta que nos envió el gran campeón belga M. Paul Gilmont de Oudenaarde, después que publicamos a finales de 1976 La Colombophilie Belga, una serie de artículos. Estimado Petit, desde hace varios años leo sus crónicas, que considero como la emanación de un colombófilo sagaz que quiere poner su experiencia personal y sus observaciones al alcance de todos. Eso solo puede ser benéfico para el deporte que tanto amamos. He seguido, particularmente, sus últimos artículos sobre el entrenamiento dirigido. Sí, soy un partidario enconado de dichos entrenamientos. Incluso, me siento tentado a decir todavía más. Considero que es el único medio para llegar a distinguirse regularmente en los concursos de gran fondo. El entrenamiento tiene que hacer daño a todos los atletas, incluyendo ahí nuestras palomas, cuando nosotros comenzamos a imponerles gradualmente el vuelo forzado. ¡Qué alegría inmensa sentimos cuando, después de algunas semanas, vemos que esos mecanismos volantes ya no ponen mala cara al entrenamiento y superan con gusto el tiempo de vuelo previsto! Naturalmente, las débiles no resisten. En cambio, qué voluntad, qué coraje el de las palomas que nos procuraron la alegría de un premio nacional al frente de la clasificación. Volveremos a hablar de todo esto cuando nos encontremos la próxima vez. Firmado, Paul Gilmont. Esta carta puede servir muy bien de punto final a este estudio sobre el entrenamiento dirigido. Diálogo sobre el juego de los pichones en el último cuarto del siglo XX. Muchas veces nos han reprochado que llegamos tarde con nuestros escritos sobre el juego de los pichones para la temporada de dicha especialidad. En este tipo de cosas es muy difícil contentar a todos. Lo que hay que hacer es conservar en la memoria aquellas enseñanzas que queramos poner en práctica, incluso comenzando en marzo. Las indicaciones que podríamos dar, por ejemplo, sobre la producción de los pichones precoces, solo se podrán aplicar a partir de octubre o noviembre. El lector que quiera encontrar todo en sus manos en el momento deseado tendrá pues que dirigirse a un libro mejor que a la crónica semanal, cuya finalidad principal consiste sobre todo en ayudar a la memoria siguiendo la actualidad. Comenzaremos por las preguntas que nos han sido planteadas a menudo en el curso de estos últimos años. Pregunta: ¿qué se puede pensar de una pérdida en masa de pichones al principio de su entrenamiento?
Respuesta. Es imposible adivinar de lejos la causa o las causas exactas de una pérdida masiva de los pichones que estamos entrenando. Pero aquel colombófilo a quien le haya sucedido eso debe sospechar antes de nada en una mala condición general pasajera de su equipo de pichones. Pregunta. ¿No es pues la calidad deportiva la que debe ser sospechosa en este caso? Respuesta. Ni siquiera allí donde el valor de la raza es mediocre, se pierden los pichones en masa en distancias cortas cuando dichos pichones se encuentran en buena condición general. Los pichones que gozan de buena salud, lo único que desean es volar y hacen todos los días un kilometraje superior al que se les impone en sus primeros entrenamientos, e incluso cuando se pierden, tienen suficiente entrenamiento y energía física para volar y buscar hasta que encuentren el palomar. Nosotros hemos perdido muy pocos pichones, pero lo que sí nos ha sucedido muchas veces es que algunos regresaban por la tarde o incluso al día siguiente. Pregunta. ¿Las condiciones atmosféricas desempeñan un papel importante en este asunto? Respuesta. Sin duda alguna. Pero no hay que perder nunca de vista que dichas condiciones son las mismas para los pichones de todos los colombófilos. Hay que desear un tiempo normal y no esos calores infernales que se pueden presentar en julio o al principio del mes de agosto. Dichos calores son el enemigo número uno de las palomas que se entrenan y cuando se presentan antes de la educación, de la primera educación, hay que parar y esperar.